las alineaciones por parte del equipo del Naviaf. Thank you.
Venga, tío. ¡Ocho! 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 ¡Ocho!
¡Este es un tiro! ¡Atento! ¡Te vas a la última!
Falla, aprieta por falla.
solo, solo. ¡Vamos!
pues nada, fue un partido complicado, un campo complicado. El Navia, bueno, yo creo que entre unas cosas y otras está en una posición que igual no le corresponde, tendría que estar igual más arriba. Pero bueno, partido lo fuimos llevando bastante bien, creo que fue un dominio bastante, no voy a decir absoluto, pero bueno, a lo que es dominio bien. Pero bueno, ellos aprovecharon sus oportunidades, el fútbol es así, nosotros erramos mucho y felicitar a Navia, por supuesto, lo primero. Al principio salisteis muy bien en el campo y estabais llegando muy bien a la puerta contraria, pero ese gol del Navia que os dejó un poco ahí... A ver, tuvimos dos ocasiones claras nada más casi empezar, jugando bien. Nosotros contábamos con que el Navia nos saliera un poco más arriba, al final jugó bastante encerrado atrás, esperándonos, como creo que fue el último partido que jugó contra el Barça, que hizo más o menos lo mismo. Y bueno, pues nos hicimos un poco dueños del balón, al final... Erramos goles y en una jugada aislada pues nos metieron el gol. Luego tuvimos 5 minutos ahí que nos asediaron un poco, que también ahí podemos decir tuvimos un poco de suerte, pero luego bueno, creo que el partido fue nuestro, podríamos decir, con muchos errores en finalización sobre todo. Partido de toma y daca y muchos errores y el Navia, es decir, lograste empatar y os volviste un poco arriba, ¿verdad? Sí, claro, conseguimos empatar, que nos costó bastante, porque estábamos fallando tiros, todo fuera. Empatamos y cuando mejor quizás estábamos, tuvimos ahí una ocasión de Musa muy clara, solo delante del portero, que la tiró fuera, otras dos llegadas así, y bueno, una falta ahí aislada, yo creo que bueno, centraron, remataron y bueno, fue un golazo, la verdad. Luego ya el equipo lo echamos arriba y bueno, ahí ya fue un poco correcalles todo. ¿En líneas generales el árbitro? No, el árbitro no hay ninguna queja. Hubo algunas veces esta zona que vienes y tal, pero nada, el árbitro estuvo bien, no se le puede decir achacar nada al árbitro. Los cambios que realizaste parece que revolucionó un poco el partido o al equipo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, a ver, yo creo que quizás estábamos un poco anárquicos en el medio del campo, entonces quisimos meter un poquitín más de agresividad, parece que, bueno, que salió en principio bien, y luego ya, pues bueno, ya tuvimos que arriesgar, no nos quedaba otra. Intentamos meter ahí a Juan a pierna cambiada para la llegada de Raúl por banda para cerrar bastante lateral, bueno, lo conseguimos, pero bueno, ya no podemos hacer nada ya. ¿Y para finalizar alguna cosa más quieres añadir al respecto? Pues nada, lo primero felicitar a Navia por la victoria, eso sobre todo, el arbitraje bien y muy correcto todo, muy triste por la derrota, pero bueno, es lo que hay. Bueno, un partido ya entre dos equipos que en cuanto a clasificación poco se jugaban y en contra de lo que pudiera parecer, porque tanto el Logroño como el Navia tiene futbolistas para bajar el balón y para hacer juego combinativo, pues creo que por parte y parte se convirtió en un correcalles y no se vio un fútbol bonito como podía esperarse a estas alturas, en un buen campo, con un buen césped, una buena tarde, aunque había un viento fuerte racheado, que a veces impedía la buena práctica del fútbol, pero creo que en líneas generales ninguno de los dos equipos estuvo a la altura de la calidad de sus jugadores y bueno, los goles vinieron precedidos de los nuestros de dos remates de cabeza y el de ellos, pues en una acción que nos viene pasando a lo largo de la temporada, que dejamos mucho espacio entre el central y el lateral y ahí nos cuelan muchos balones. Pero bueno, en líneas generales, una victoria que nos va a mantener ahí con las ilusiones hasta el final de la temporada, por lo menos para no dejarnos ir y a ver si podemos acabar la temporada en lo alto, ¿no? Cuando mejor estaba jugando el equipo contrario, pues vais y le marcáis el primer gol. Sí, en la primera parte ellos con viento a favor, pues nos apretaron más, apenas salíamos nosotros de nuestra área, pero como bien dices, cuando aunque no nos hayan creado ocasiones muy claras de gol, sí llegaron con muchas aproximaciones, muchas faltas laterales, y cuando casi parecía que ellos merecían más el gol, pues lo aprovechamos nosotros con una jugada por banda, un buen centro y un buen remate de Adrián, que es el primer gol que mete con el primer equipo, un chico que se incorporó este año, que está trabajando muy bien y darle la enhorabuena, ¿no? A partir de ahí el primer tiempo ya
se equilibró un poco más. Tuvimos tres ocasiones clarísimas, 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 pero bueno, estamos esta temporada, no sé qué pasa, que no las metemos. Podíamos haber ido al descanso con un resultado cómodo de 2-0, 3-0 tranquilamente, y no fue así. Y luego la segunda parte, pues ellos nos empataron, también cuando tampoco estaban haciendo méritos para ello. Y después, en un saque de falta, pues en una de las suyas, Tomás pues enganchó un testarazo de un palo al otro, totalmente cruzado, y describiendo una parábola que el portero poco pudo hacer más que mirarla, ¿no? Tomás ahí tuvo ahí un marcaje bastante férreo, pero una vez que libró un marcaje, una vez que tuvo eso, lo marcó, ¿no? Sí, ellos estaban con un 4-2-3-1 y creaban bien, pero después, a la hora de defender, los cuatro de arriba nunca bajaban, y ahí nosotros nos precipitábamos, robábamos balón y enseguida queríamos dar pases definitivos, no combinamos nada, nos entraron las prisas, los nervios. Pero bueno, luego entró Lucas en la segunda parte, ya nos dio más pausa, ya nos dio más posesión, mucha más calidad, mucha más claridad a la hora de jugar el balón, y esto se traduce en que el equipo tuvo más el balón, generamos otras tres ocasiones clarísimas de gol, tampoco las metimos, y como te digo, al final llegó un gol en una jugada de estrategia, balón parado, y una más de Tomás, que este año pues nos está dando mucho en ese tipo de acciones. ¿Y cómo viste a Quillo ahí en el campo? Bien, es otro jugador que nos da mucha calidad con el balón en los pies, mucha movilidad. Eso permite al equipo salir de ahí atrás. Cuando coge el balón, lo mantiene, y luego en tres cuartos de campo tiene una gran visión de juego y una gran calidad técnica. Y también metió un par de balones muy buenos al delantero centro. Incluso él gozó de dos disparos desde la frontal y participó mucho en el juego, ¿no? Muy bien, en líneas generales. Y para finalizar el partido fue como un toma y daca, muchos fallos aquí del equipo contrario, del vuestro. Sí, muchos nervios. Yo creo que somos dos equipos que a principio por lo menos aspirábamos a estar por lo menos con alguna opción de aquí a final de temporada de meternos en la liguilla. No fue así, por diferentes circunstancias unos y otros no estamos donde queríamos. Y como te dije antes, ya que no optábamos a nada, pues esperábamos ver un partido más relajado, más bonito, digamos, entre comillas, pero no fue así. Fue un toma y daca, sobre todo al final, idas y vueltas. Y al final el que tuvo más acierto, digamos, no, tuvimos un poco más de suerte en esa jugada, pero creo que por ocasiones claras dispusimos de 6 y metimos 2. Y es el hándicap que arrastramos toda la temporada, que ese tipo de ocasiones tan claras, tan claras, tan claras, no se pueden fallar y al final te penalizan. Hoy no fue así, pero el resto de partidos sí ha sido. Y al final el equipo, ganando 2-1, todavía buscaba el tercer gol, porque se veía muy hacia arriba. Sí, porque Laboño ya desplazaba mucho en largo y las segundas jugadas nos caían a nuestros jugadores situados en esa línea, como son Tomás y Lucas. Sacaban el balón con mucho criterio y luego enlazaban con otros dos futbolistas como son Bustelo y Martín, que salió en el tramo final del partido, los últimos 20 minutos. Y ahí combinando, pues dispusimos otra vez tres clarísimas ocasiones y no nos sentenciamos y se sufrió hasta el final. Pero bueno, a ver si esta victoria con el empate del otro día en casa del líder Barcia y esta victoria pues nos hace coger un poco de carrerilla y acabar la temporada lo más arriba posible. ¿Y para finalizar alguna cosa más que se añadir? Hombre, me quedo con el gol de Adrián, un chico de aquí de Navia que empezó ya con la temporada iniciada a entrenar con nosotros. En principio no se le hizo ficha, él luchó, vino a entrenar todos los días, no perdió la fe, trabaja muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo el aspecto táctico es de los jugadores que la coja la primera, y me quedo con eso. Me quedo con el gol de este chico, felicitarle, darle la más sincera enhorabuena y que siga trabajando aquí así, que hay un jugador muy, muy aprovechable para esta categoría, por supuesto. Sí.